Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Rodrigo Gutiérrez, soy el entrenador de la práctica de Kendo en la UNAM y pues en el día de hoy nos va a acompañar. Hola, yo soy Estefanía Mares, soy estudiante de la Facultad de Química. Hola, soy estudiante de Filosofía y mi nombre es Montserrat Rodríguez. Ok, pues espero que algunas de las personas que nos hayan acompañado en transmisiones pasadas nos sigan acompañando el día de hoy. Y para todos los que es la primera vez que nos están viendo, pues espero que no se hayan perdido, porque primera, pues toda la programación que tuvo Deporte UNAM durante vacaciones. Pero pues bueno, el día de hoy nos toca de nuevo volver a Kendo. Y pues el Kendo empieza y termina con... Cortesía. Ok, con cortesía. Entonces vamos a empezar con cortesía, vamos a hacer saludo. Vamos a hacer sesa, vamos a bajar nuestra rodilla izquierda a la altura del pie derecho, bajamos la rodilla derecha, casi nos sentamos en nuestros talones y extendemos nuestras plantas de los pies. Y ahí vamos a hacer moxo, que es una pequeña meditación en la cual nos vamos a sumergir en lo que va a ser la práctica. Vamos a olvidarnos todos los pendientes que tal vez habíamos dejado de lado en las vacaciones. Nos fuimos de vacaciones y pues ya llegan los momentos de los exámenes y no hicimos la tarea durante todo este periodo, y ahora que tenemos que entregarlo todo tal vez en un instante a otro, que podría ser mentira porque va a empezar apenas el semestre, pero tal vez ustedes son de los pocos no afortunados que les tocó que hubiera como paro o algo así y tienen tal vez estas presiones, pero pues vamos a empezar y vamos a hacer mano derecha, mano izquierda, y nuestros dedos pulgares se van a tocar las puntas y vamos a respirar muy profundo en tres ocasiones. Vamos a entrecerrar los ojos viendo a 1.5 metros hacia adelante y en esta respiración profunda vamos a llenar nuestro estómago de aire en tres ocasiones. Mantenemos un instante el aire y exhalamos despacio. Una vez más. Mantenemos y exhalamos muy lentamente. Una tercera vez, y vamos a procurar que nuestro pecho no sea el que se esté inflando, sino más bien nuestro estómago. Esto en una visión más tradicional, pues nos ayudaba a que nuestros contrincantes que nos pudieran atacar no notaran el momento en que estamos respirando. Y en general cuando estamos exhalando o cuando estamos aspirando, son momentos claves donde somos vulnerables. Entonces, que esa parte no se vea. Ahí, oxígeno. Una vez terminado, pues vamos a empezar con los saludos. Empezamos con Xiomeni, que en este caso va a ser el símbolo de nuestra universidad. Ya les había comentado en transmisiones anteriores que tiene que ver con nuestro ideal. También puede ser con aspectos personales, pero en este caso, pues va a ser hacia la UNAM y hacia el escudo de Deporte UNAM. Xiomeni. Botagaini. Hacia nuestro público, hacia nuestros compañeros. De. Una vez más. ¿Qué significa? Por favor. Ok. ¿Segura? Como enséñame, por favor. Ok. Bien. Entonces, vamos a trabajar en conjunto para que tanto ustedes que están en casa, así como nosotros, hagamos una práctica. Yo sé que es difícil, pero pues en este momento en la que la tecnología ha avanzado lo suficiente, pues tal vez podamos entablar cierto tipo de interacción aunque no nos podamos ver. Entonces vamos a comenzar y vamos a comenzar con un pequeño calentamiento. Entonces ahí nos ponemos de pie, levantamos pie derecho, nos levantamos al frente. Entonces vamos a calentar brevemente porque la clase de hoy pues vamos a abarcar varios temas y esperemos que nos dé el tiempo suficiente para concluirlos. Entonces, vamos a saltar de nuestro lugar 10 veces, ¿vale? 3, 2, 1, comenzamos. It's me, San, si, go, run, sit, pass, you, too. Ok, adelante y atrás, otros 10. Pero desde este momento en el que estamos calentando y en todo calentamiento, pues es también un momento, así como en la meditación, en el que nos podemos concentrar y subir el ánimo. Y una forma de subir el ánimo es... ¿Con? Kiai. Ok. Un Kiai más fuerte nos va a ayudar más a tener una mejor concentración. Entonces, 10 tiempos. Ahí, comenzamos. It's me, San, Chi, Go, Ro, Si, Chi, Hats, Kyu, Yu. Ok.
Ahora, vamos a cambiar nuestros pies adelante y atrás y vamos a subir nuestros brazos. ¿Listas? Ahí. Sí. Ich, ni, san, chi, go, do, si, hach, yu, yu. Ok. Vamos a abrir piernas, subir, juntar. ¿Listas? Ahí. Sí. Ich, ni, san, chi, go, do, si, hach, yu, yu. Ok, muy bien. Vamos a hacer un pequeño estiramiento y vamos a abrir nuestro compás. Y esto es importante porque en el ejercicio que vamos a hacer y les vamos a presentar al futuro, pues también lo vamos a ocupar. Vamos a bajar del lado derecho y vamos a estirar, ¿vale? Ok, ahí. Vamos a llegar hasta 10. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, cambiamos de lado. Y 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos una vez más de lado. Bajamos un poco más, pero vamos a subir la punta del pie como si estuviera apuntando al techo. 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, cambiamos. Y 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ok, nos incorporamos. Vamos a tomar nuestra pierna, nuestro pie. Vamos a estirar y vamos a procurar que nuestra pierna no se levante. Que se mantenga estable. Ajá. Hacia el frente. Ok, ¿listas? Hey. ¿Sí ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Cambiamos de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ok, muy bien. Vamos a girar nuestra cintura 5 tiempos hacia la derecha y 5 hacia la izquierda. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos. 1, 2, 3, 4. Vamos a girar nuestro torso de izquierda a derecha 10 tiempos. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Vamos a girar nuestros hombros al frente, 10 tiempos, atrás otros 10, nuestros brazos al frente, hacia atrás, 1 y 1, y cambiamos de dirección. Ok, en casa espero se lo hayan aprendido, y si no, simplemente observen a nuestras compañeras ahí. ¿Sí ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ambos brazos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ok, un brazo y un brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ok, muy bien. Vamos a estirar nuestro tendón de Aquiles. Vamos a poner nuestra pierna izquierda atrás. La planta totalmente en el suelo, pero ambos pies, ambas puntas, ambos dedos gordos, viendo hacia enfrente. Eso va a hacer que nuestra cadera esté de frente. Si tenemos una postura de frente, con el pie izquierdo apuntando en otra dirección, pues mi cadera va a estar apuntando en esa dirección. Y no nos va a ayudar mucho a estirar nuestro tendón de Aquiles. Y si estamos combatiendo de esta forma, a la hora de aventarnos, en lugar de ir de frente, pues no va a ir de lado. Entonces, cuidamos ese aspecto
y ponemos atrás y al mismo tiempo vamos a estirar nuestro brazo derecho. ¿Listas? Ahí. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos a cambiar y vamos a tener un espíritu más fuerte porque justo una libélula ha llegado como a este foro. Sé que no la pueden ver, pero igual ahorita se acerca con nosotros. Y para en japonés, libélula es tombo y es un símbolo de muy buena suerte. Entonces, estamos siendo bendecidos en esta transmisión y debemos de agradecer, pues, echándole un poco de más ganas, ¿vale? Hi. Ok, ahí, una vez más. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, cambiamos. Ahora, en el primero pusimos la planta del suelo totalmente en el piso, a la izquierda. Vamos a abrir un poco más, ya no es necesario que esté tocando. Y ahora vamos a estirar nuestro brazo derecho, ¿vale? Por detrás de la cabeza, 10 tiempos y cambiamos y otros 10 más. Ok, ahí, 3, 2, 1, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ok, cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Excelente. Y vamos a abrir lo más que se pueda sin que nuestra rodilla toque el suelo. Estiramos al frente y subimos los brazos. Pero el segundo que cambiamos de pie, en lugar de subir los brazos, vamos a aflojar nuestras muñecas. ¿Vale? Sí. Ahí. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ok, muy bien. Y ya solamente nos va a faltar estirar nuestro cuello y cabeza, arriba y abajo, 10 tiempos, derecha e izquierda, otros 10, de lado a lado, 10 más, y medio círculo hacia atrás. Y con eso terminamos esta parte del calentamiento, ¿vale? Sí. Ahí, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ok, cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Una vez más cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ok. ¿Y ya terminamos? ¿O falta el medio círculo? Ok, medio círculo y terminamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ok, y lo mientras, en lo que toman su shinai, para nuestros compañeros que están en casa, ya les habíamos comentado que podrían tener tal vez algún palo de escoba, algún cortinero, una revista doblada, algo que les pueda funcionar. No tiene que ser demasiado grande. Sabemos que los espacios en los que luego se encuentran pues no son los adecuados para la práctica, pero pueden utilizar una herramienta. Ponemos la mano izquierda abajo, la derecha enfrente, y pues sé que para algunos tal vez sea la primera vez, para algunos ya sea una vez que recaen aquí con nosotros. Entonces, solo para recordar, pie derecho al frente, pie izquierdo atrás, la cadera alineada, así como lo hicimos en el estiramiento. Y pues nuestros brazos están de la mano izquierda a un puño de distancia del ombligo y la espada está apuntando hacia enfrente, pero con una trayectoria que va a llegar hacia la garganta a la distancia. Piensen mucho como si tuvieran un apuntador láser en la punta y con mira está apuntándole a su garganta. Entonces, entre más me alejo, pues puede bajar un poquito, pero entre más me voy acercando, se va acercando a la garganta de manera natural, ¿vale? Entonces, eso es para que lo tengan. Recordemos un poco que la práctica de Kendo es vernos elegantes en todo momento. Eso es como algo primordial. Y pues la primera parte va a estar un poquito ruda porque vamos a tratar de
A diferencia de las prácticas anteriores, en las cuales les mostramos cómo la forma y cómo hacerlo, y si tienen dudas y se quedan picados, pues no duden en ir a ver esas transmisiones. Pero en este caso vamos a trabajar un poquito más con nuestra condición física y con algunos ejercicios. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer va a ser algo muy sencillo. ¿Me ayudas? ¿Te pones aquí? ¿Puedes subir los brazos? Quizá un poquito más para acá. Esperamos no darle la libélula y que sea mal agüero. Entonces tengamos como 10 años de mala suerte o no sé cuántos. Y vamos a hacer algo sencillo. De inicio podemos usar la posición de kendo con el pie izquierdo atrás o podemos poner los pies juntos. Ahí va. No te cruces, por favor. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar un salto potente con ambas piernas hacia arriba y en la parte más alta de nuestro salto vamos a golpear. Entonces, esa va a ser la idea. Y la idea es que caigamos y golpeemos, caigamos y golpeemos. Y vamos a hacerlo en total 20 veces. Es decir, pero ojalá que tengan un compañero en casa. Si utilizan como algún palo, pues no le peguen tan duro, solo márquenlo. Y pues también pueden usar tal vez una toalla doblada y simplemente poner la cabeza de alguien y esperar que no les duela tanto. Entonces, si tienen a su compañero cuenta. Pero si están solos, pueden hacerlo al aire sin ningún problema y contar. Entonces, vamos a golpear y comenzamos. 3, 2, 1, ¿sí? Ok, y vamos a hacer ese ejercicio dos veces. 20, 20, 20, 20. De inicio, si la coordinación también no es muy buena, pueden hacerlo despacio y saltar y buscar pegar. Saltar y buscar pegar. No hay ningún problema, ¿vale? Ahí. Ok, pues vamos a intentar. Tres, dos, uno. Sí. Si están con su compañero y le están golpeando en casa y el otro compañero se pasó de lanza y les dio golpes, este es el momento para la venganza. Entonces, ahí vamos a comenzar. 3, 2, 1. ¿Sí? Para que no tengan este problema, pueden poner enfrente y así, aunque fallen, no va a haber ningún problema. Si lo ponemos a esta altura, pues seguramente si llega a fallar nos va a golpear, pero si lo hacemos enfrente, a menos que falle de una forma estrepitosa, que posiblemente sea que les hayan querido hacer daño, así, ¡ah! Y eso es lo único que va a pasar, ¿vale? Entonces vamos a cuidar y vamos a hacer la segunda ronda. Ahí, 3, 2, 1. ¿Sí ven? Terminar esta ronda. Ok, muy bien. En casa tomen un respiro. Yo sé que se ve como bastante sencillo, pero algo que va a ayudar mucho en su práctica es que los saltos que den los traten de hacer con la mayor fuerza posible hacia arriba. Si solo saltamos como suavecito, pues seguramente podemos llegar hasta 1,000,000 o más, pero si lo hacemos con todas nuestras fuerzas, pues posiblemente después del décimo ya estemos sufriendo y llegar al 20 sea un reto considerable. También, si han no hecho mucha actividad durante este transcurso de las vacaciones y la pandemia, pues pueden hacer menos. La idea es que tengan idea de qué ejercicios pueden hacer en casa que les puedan ayudar a mejorar, no solo en el kendo, sino también en su condición física.
Entonces, vamos a hacer un segundo ejercicio, que es algo similar. Centro, frente. Y este es un poquito más complicado. Si en casa su piso, pues, posiblemente sean azulejos o un piso más duro como el cemento, traten de hacerlo suave con los pies. Pero si tienen la fortuna de tener un piso tal vez más suave, tatamis o de estos que venden en el Walmart o algún tipo de alfombra que pueda ayudarles a amortiguar, pues pueden hacer un poquito más el impacto. En clases pasadas les habíamos hablado de Fumicomi, que era un pisotón explosivo, y pues vamos a tratar de hacerlo en este punto también. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. También vamos a hacer 20 y vamos a estirar. Aquí lo principal es tratar de coordinar con los brazos. Pueden hacerlo rápido, pueden hacerlo despacio, pero la idea es golpear uno. Ok, entonces si su piso es duro, pues no lo hagan tan fuerte, pero si tienen esa condición, pueden ahí empezar a trabajar su Fumicomi, ¿vale? Vamos a hacer 20 y 20, ¿ok? Vamos a intentar. Ahí, ¿sí ven? Respiren tantito. Algo que es importante de estos ejercicios y de Kendo, a veces cuando se piensa en manipular en la espada, pues tal vez uno piensa que teniendo unos brazos tremendamente fuertes, con antebrazos de Popeye y unos bíceps como la Roca, son como lo ideal. Pero la verdad es que para ser un buen espadachín, nos debemos de enfocar principalmente en nuestro trabajo de piernas, ¿sí? Los brazos, pues tener fuerza en ellos sí nos ayuda y sí es importante, pero el trabajo de piernas es lo esencial. Y un espadachín que tenga unas piernas débiles, pues va a ser un espadachín que posiblemente ni siquiera alcance a su contrincante. De nada sirve tener el corte más fuerte y rápido si no pueden alcanzar la distancia. ¿Y qué nos va a ayudar? Pues las piernas, ¿no? Para darnos esa potencia. Lo que no le vamos a meter de fuerza con los brazos, porque el corte, piensen mucho en que es una katana, un pedazo de acero que proviene de una bola especial en Japón, la cual se llama Tamahagane. Hacen un horno especial para ella, de ahí la funden. Hay un herrero especialmente entrenado, la cual relame en las llamas de este horno cientos de veces y martillea y pliega una y otra vez hasta tener una hoja pues casi perfecta, la cual después se la pasan a otro artesano, la cual se encarga de empezar a pulir y sacarle filo. Entonces piensen mucho que Easy Knight o lo que estén ocupando en casa ha pasado por este proceso, y teniendo una cuchilla tan filosa no necesitan dar mazazos. Simplemente tienen que dejar caer y va a sonar como está cortando, ¿sí? No se requiere fuerza bruta, simplemente es el movimiento, ¿sí? En casa lo pueden escuchar, tal vez cuando estén con algún utensilio, cómo se corta el aire a la hora de hacer el movimiento. Y eso es lo que tiene que ver. Y la fuerza, pues viene en el tren inferior, en el abdomen, y eso es lo que va a hacer que sus movimientos sean potentes. Vamos por la segunda ronda. Ahora que ya espero que hayan respirado, y comenzamos. Ahí, ¿sí?
cambiamos. Espero que en casa les haya estado viendo, les haya estado yendo bien con este ejercicio. Es muy demandante, aunque parece sencillo y simplemente son desplantes al agregar el movimiento de la espada y tratar de hacerlo con un pequeño salto rápido, pues uno siente que rápidamente se le acaba el aire y se está muriendo y que tal vez no debió de haber venido al foro a dar como una práctica de quema. Pero pues ya estamos aquí y pues hay que dar lo mejor de nosotros. Ok, estos ejercicios si los pueden hacer tal vez cada tercer día, pues les va a ayudar mucho y después de un tiempo va a ser algo sencillo. Pueden agregar, aquí hicimos dos rondas, pues tres, cuatro, dependiendo de cómo se vayan sintiendo. Y pues bueno, esa es una parte. Pero hoy les vamos a enseñar un ejercicio en particular que nos lo enseñó nuestro maestro Kang, Sensei Kang. Él es de Corea, a diferencia de casi todos nuestros maestros que han sido de Japón. Y él nos ayudó mucho cuando algunos de los miembros de la selección que fuimos al mundial en Incheon, Corea, nos ayudó como coach, nos ayudó encontrando alguna instalación para que pudiéramos entrenar, no solo con nuestra selección, sino con otras selecciones, como fue la misma Corea, Italia. Entonces, se hizo un muy buen equipo con él y en esta pandemia, pues, nos ayudó dándonos unos ejercicios en particular. Y entre esos ejercicios en particular, hubo uno muy especial, el cual parecía imposible cuando nos lo enseñó y tratamos de copiarlo en unos instantes. Ese ejercicio consistía en hacer primero un corte en posición de caballo, lo más profundo que podamos, cubrir un ataque, golpear por el lado derecho, bajar de nuevo, cubrir, contraatacar por el lado izquierdo, hacer un golpe hacia el costado, hacia de la izquierda a la derecha, bloquear por el centro, cortar, ir hacia el otro lado, cortar del otro lado al costado, bloquear y golpear. Y vamos a intentarlo para que tal vez se vea como un poquito más claro cómo es que fue. Entonces, tal vez así quede como más claro de solo yo estar haciendo como malabares con mi espada, como si tiene que ser. Es, voy por el centro, ¡pam! Golpeo bajo, bajo, pam, bloqueo, pam, golpeo de nuevo, bajo, pam, bloqueo, corto, voy hacia la izquierda, golpeo, y golpeo, ¿sí? Entonces, la idea es que nos aprendamos este ejercicio, pero creo que de buenas a primeras no es algo sencillo y lo vamos a desmenuzar por partes. Entonces, el primer ejercicio va a ser algo simple. Ya sea que elijan con su compañero que está en casa o solos, lo puedes poner aquí enfrente, ponemos la espada adelante y simplemente es bajar a posición de caballo y golpear. Subimos y golpeamos. Ajá. Pero quizá eso todavía sea como algo complicado. Vamos a hacer algo más sencillo y que quizá lo puedan ver de la siguiente forma. Solo tírame. Vamos a pegar. Golpea. Vamos a estar haciendo este bloqueo y lo vamos a hacer de la siguiente forma. ¿Te puedes poner aquí? ¿Puedes subir tus brazos? Ok, espero que se vea bien en la cámara. El movimiento para bloquear no tiene que ser subir demasiado. Simplemente desde aquí vamos a hacer hacia arriba y pega. Desde acá y pega. Desde aquí y pega. Desde acá y pega. Desde aquí. Los brazos no tienen que subir demasiado. Y vamos a hacerlo despacio para que sea fácil de ver. Desde aquí me tiras un golpe a la cabeza. Bloqueo. Desde ahí. Bloqueo. 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 Lo que va a hacer este movimiento es atrapar el golpe, esta energía. Si yo pongo mis muñecas tiesas, pues no voy a poder hacer nada, pero si la relajo, puedo usar su fuerza para lanzar el contraataque. Entonces,
desde aquí apuntando a su brazo que está arriba, tiran el golpe, absorbo y golpeo. De este otro lado, golpeo. Uno, uno, dos, uno, dos. Entonces, vamos a hacer 20 y 20. ¿Vale? Vamos a ver qué tal sale. Si quieres, este lado primero hace men y tú haces caecito. Ahí. En casa, pues no hay prisa, solo estiren bien los brazos, no bajen los codos, porque si los bajan, pues seguramente va a haber un golpe directo al codo. ¿Listos? Ahí, 3, 2, 1, comenzamos. Okay. Ok, no, no, excelente, pero vamos a detener un poquito. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Hay una figura histórica que se llama Miyamoto Musashi. Seguramente si van a su metro más cercano, donde venden libros, encontrarán un libro que se llama El libro de los cinco anillos. Este libro es un libro de estrategia, pues, bestseller, afamado. Creo que solo está a la par con El arte de la guerra de Sun Tzu. Y pues básicamente Musashi se basa un poquito en eso mismo. Y creo que en la parte del libro de agua viene un pequeño párrafo donde Musashi habla acerca de la actitud que debe tener para cuando se enfrentan a un ejército. Él lo dice de la siguiente forma: cuando yo peleo contra alguien, debo de pensar que voy a derrotar a 10 personas. Esa es la actitud que yo debo de tener. Si yo ya logro hacer eso, ahora cuando me enfrente a 10 personas, porque soy un buscapleitos, voy a pensar en que voy a ganarle a 100. Una vez que le haya ganado a esas 100, pues voy a ir por 1000. ¿Y qué es lo que va a pasar? Voy a pensar que voy a ir por 10.000. Ajá. Entonces, en ese mismo ir, y bueno, quizá como detalle de Musashi, entre sus tantas proezas de no ser derrotado en duelos, y una vez se metió contra una escuela de espadachines, y esta escuela tenía como 78, y pues él solo les ganó, y pues al parecer sí fue verídico, entonces tal vez Musashi pueda tener un poco de razón, ¿no? Si nos enfrentamos ante las situaciones de la vida, y lo hacemos con una actitud pues baja, pues los resultados pueden ser buenos, pero posiblemente no los mejores, pero si lo hacemos con una buena actitud, que se representa con Kiai. Exacto, con Kiai. Podemos tener unos mejores resultados. Quizá no los mejores del momento, pero se va a sentir. Si imagínense que están entrenando y ustedes quieren ser un medallista que va a las Olimpiadas, y cuando están entrenando está como suavecito, como que esa mañana no se tomó su café y no despertó con ganas. Entonces, al hacer los movimientos, pues la otra persona pues, va a decir, ah, como que pues, hoy es el día de no echarle ganas, ¿no? Pero si la otra persona está con los ojos intensos, así como te voy a matar en cualquier momento si no lo haces bien, y, pero de buena forma, entonces uno ya empieza a entrar en un modo diferente, así como, ¿esto va en serio? Ah, sí, sí, va en serio, porque si no nos vamos a matar. O sea, nos estamos dando de palazos en la cabeza. Bueno, todavía no, pero en algún momento llegaremos. Y esa intención es sumamente importante. Cuando hacemos todas las cosas, y así desde estudiar, hacer kendo, hacer otro arte marcial, hacer otra disciplina, si no estamos concentrados, pues, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué le pasó a esta chica super gimnasta que al final dijo? Que se retiraba. Exacto. ¿Por qué? Salud mental. Exacto. Entonces, ¿qué significa? Que en ese momento pues no estaba concentrada lo suficiente y para lo que iba a hacer, pues mejor paraba, ¿no? No quería cometer un error, y ya hemos visto accidentes que en esas dificultades son como pues impresionantes, ¿no? Así como de ella tal vez el 99% de las veces tiene su medalla de oro asegurada, pero en ese momento que no estaba concentrada, hacer un salto mal dado y podría significar la muerte, ¿no? Y entonces decidió parar. Entonces, ¿qué nos ayuda un poco para arreglar ese aspecto? Pues el Kiai. Tener un buen Kiai, motivar al otro a salir adelante. Recordemos que Kendo va mucho en este sentido. Es un arte marcial individual, pero que se crece en equipo, ¿no? Si yo no tengo un compañero de combate, pues así pueda hacer solo en mi casa el mejor movimiento, nunca va a ser
nada cercano a lo real, porque no tengo una persona que me esté incitando a ver si lo estoy haciendo bien, que me esté presionando, que me haga fallar porque me está haciendo mejores puntos. Entonces vamos a buscar sacar de ahí la fuerza del otro, ¿vale? Vale. Ok, entonces vamos a ponerle un poco más de empeño. Entender la dinámica del movimiento. ¿Qué es lo que está pasando? Que estás cubriéndote demasiado rápido y estás acercando la espada a tu cuerpo. Entonces, eso hace que su espada entre muy fácilmente. ¿Qué es lo que debe de pasar? Recordemos, subimos los brazos y nuestra espada ya está casi a la altura de su cabeza, está a la altura del brazo. Sube uno, pum, bloquea, bloqueamos, subimos y aquí ya estamos con la espada a la altura, tomamos. Golpeamos. Ok. Entonces, no tengas miedo de cubrirte. Recordemos que el kendo no es defensa. Y esto es como importantísimo. Porque si nos vamos a defender, en el momento que defendimos, ya perdimos, ¿no? Debemos ocultar sí nuestras intenciones. Eso es como un buen ejemplo que nos dio el maestro Kang. A veces, si anunciamos mucho el golpe, también no va a salir. Y aquí simplemente es jugar con nuestras muñecas. Entonces, no tengas miedo de simplemente estirar. Lo haremos despacio, para que también en casa no piensen que ya... porque vamos rápido, ustedes también. Estiramos, golpea uno. Solo subir. Ajá, solo subir. Listo. Venga, solo subir. Solo subir. Solo subir. Venga. A ver, intenta. Solo subir. Eso. Ok, ok. Mucho mejor. Todo mundo, al estar aprendiendo, pues va a fallar infinitas veces, ¿no? De hecho, todos los atletas posiblemente descubrieron primero la derrota antes que las victorias. Nadie nace corriendo los 100 metros 9.1, no me acuerdo cuánto lo hace Bolt. Entonces, seguramente se lo metían en las carreras. De inicio, pues, en su documental creo que hasta corría con la cabeza así y lo hacía como muy, muy diferente, ¿no? Y ya te dice, se pasa su proceso. Y pues se ve como él va mejorando. Entonces, no hay, y miedo no debe haber, vergüenza en que no nos salga ninguna vez. Y lo segundo, que es sumamente importante, es no clavarnos en el error. Cuando estamos combatiendo, es como un abrir y cerrar de ojos. Tenemos como dos vidas. Entonces, si pego, ya me gané, perdí una. Y si rápidamente, a veces tratamos de atacar y fallamos, así, nos atoramos y pensamos así como, ya la fallé, así como, le pegan como fuera, ay, perdón. Y es en ese momento como yo pierdo la concentración, que como, le pegué como mal, quedo totalmente libre y mi contrincante puede aprovecharlo totalmente. Hay veces que fallamos, ¿no, pan? Y seguimos así como, qué triste fue, damos la vuelta y pam, en ese momento, pam, nos ganan porque estamos pensando en el error. Ya cometimos el error, un poquito más, hasta que consigamos el punto, ¿sí?
Ok, bien. Como nos hemos tomado un poco más de tiempo y ya no sé cuánto nos quede, ok, nos quedan 10 minutos, vamos a pasar al siguiente, a la siguiente parte. Este solamente era para los contraataques del ejercicio imposible del maestro Kang. Entonces, ahora vamos a dividir el segundo segmento. Vamos a bajar en posición de caballo, cubrimos por la derecha, cortamos, bajamos de nuevo, cubrimos por la izquierda y pegamos. Y vamos a hacer solo este movimiento en total 10 veces, ¿vale? ¿Listo? Ok, solo para que quede claro, va a contar como 1, pegamos, bloqueamos, pegamos, bloqueamos, perdón, pegamos, bloqueamos, cortamos. Y eso cuenta como 1, ¿vale? ¿Listas? Sí. Vamos a ver qué tal. 3, 2, 1. ¿Sí ven? Ah. ¿Ni? Sí. Ok, ok. Muy bien, muy bien. San. Sí. Go. Tres. Seis. Ocho. Muy bien, en casa si pueden, no solo hagan el movimiento por copiar, algo que también pueden pensar es justo esta parte donde lo están golpeando y tienen que contraatacar. Eso es como buenísimo porque nos va a ayudar mucho a visualizar cómo son los movimientos y cómo son los combates. Cuando estamos combatiendo, y que es a mí en lo personal lo que más me gusta de combatir, es que no tenemos secuencias en las cuales nos vamos a saber qué es lo que va a hacer la otra persona, ¿no? Siempre que esa persona me haga un golpe, pues yo tengo una variedad de ataques diferentes con los que puedo contraatacar. Va a depender mucho de su actitud, si va con muchas ganas hacia enfrente, si va como temeroso, y pues eso hace que los combates pues sean siempre únicos, no se van a repetir, aunque estemos con la misma persona, siempre van a ser diferentes. Y en cuestión de deportes y de ejercicios, eso es lo que más me llena. A veces hacer como una rutina de gimnasio, pues la hago como de cajón, porque pues todavía no tengo la disciplina suficiente como para echarle como las ganas del mundo. Pero cuando estoy enfrente contra alguien, pues es esta idea de matar o morir. Y una vez que lo hacemos, pues vamos a definir muchísimo más qué es lo que está pasando. Y cuando algún día, espero que los que están viendo del otro lado, no en el más allá, sino este lado de la pantalla, decidan combatir, no sea en kendo, puede ser como cualquier otra arte marcial, boxeo, van a descubrir que tener a alguien enfrente que tiene decisiones, que está con la misma intención de superarnos, pues va a tener como muchas cosas a favor, ¿no? Nos va a dar como algo súper increíble, una atención concentrada totalmente, porque en el momento en que pierdo la atención, pues seguramente voy a ser golpeado. Y lo segundo es que eso, pues espero que los anime a ustedes dar lo mejor. Entonces, ya hicimos esta parte de cubrir y ahora vamos a agregar la segunda parte del ejercicio imposible y vamos a cambiar. Vamos a hacer un desplante lateral con la derecha, golpeando al costado. Quizá esta posición se ve como de las guerras de las galaxias, de póster. Golpeamos, cubriendo, vamos hacia la izquierda, cortamos de nuevo y golpeamos. Y vamos a hacer esa misma secuencia 10 veces, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, vamos a intentar. Solo que voy a hacer un paso para atrás porque no quiero morir. Entonces ahí, 3, 2, 1, comenzamos. It's. It's. Vimos. Ni. Ok, ok. Sal. Thank you.
aquí viendo, pues creo que nos manda un saludo Rob Cruz, que creo que es mi tocayo, y creo que está en Nayarit, entonces le mandamos un saludo para allá, para nuestros compañeros de Nayarit. También a este Octavio, ¿qué? Octavio Hernández. Y pues muchas gracias por estar al pendiente. Yo espero que te animes. Si algún día tienes tiempo, pues también puedes revisar las anteriores que hemos hecho. Y vamos a estar tratando de dar más ejercicios que se puedan hacer en casa. La verdad es que ya habíamos tenido un avance, ya habíamos retomado un poco las prácticas presenciales, pero pues nos cayó de nuevo el chahuiscle, alias el semáforo naranja, pues nos tuvimos que regresar a nuestra casita. Entonces, un poquito más vamos a estar guardados y pues vamos a tratar de hacer más cosas que les puedan ayudar y que les puedan dar una idea de lo que es el combate cuerpo a cuerpo contra alguien, ¿no? Un combate singular. Ok, vamos a relajarnos un poquito y creo que ya estamos casi sobre tiempo y vamos a tratar de combinar todos los ejercicios, ¿vale? ¡Ánimo! No se necesita ser rápido, pero es, bajamos uno, lo más abajo que se pueda, posición de caballo, bloqueamos, contraatacamos, bajamos dos, bloqueamos por la izquierda, golpeamos. Si de pronto tienen problemas con qué lado empezar, pues es independiente, si fallan, el siguiente que hagan, pues háganlo por el lado contrario. Y después vamos hacia la derecha, un desplante lateral, cubrimos, cortamos, contraatacando, hacia la izquierda, cubrimos y contraatacamos. Y eso cuenta como uno, ¿vale? Y en este caso, solo vamos a hacer cinco. ¿Ok? Pero yo cuento los números de todo el set y ustedes cuentan cada golpe. ¿Vale? Ok, vamos a ver qué tal sale. Vamos a ponerle mucho ánimo para que nuestros compañeros que están en casa, pues, se animen más a practicar un poco a este ejercicio que nosotros nombramos el ejercicio imposible del maestro Kang. Seguramente, como lo dijo en coreano, sí tiene un nombre de verdad, pero pues para México ya se va a ser conocido, espero, de esta forma. Entonces, vamos a comenzar. Ahí, 3, 2, 1. Ahí, así ve. Ich. Ich. Ne, ni. San. Muy bien. Se. Continúen. Go. Nos preguntan cómo se llama el material con el que entrenamos. Seis. Creo que se refieren a China, la espada de cuatro balas de bambú. Es del número 38. Generalmente en las escuelas de artes marciales se venden. Pero también por importación pueden encontrarlas. ¿Sí? Si se refieren a el uniforme, pues también hay tiendas de artes marciales especializadas en México que pueden vender la jacama y el kendoi. Y si se refiere a la armadura, que en este momento la tengo incompleta, porque solo tengo el tare, esta protección, el do, que es el peto, me faltaría el casco, que es el men, y los potes, que son las protecciones como guantes para los antebrazos. Sí. Go. Rock. Ok. Sit. Hat. Es. Ok. Ni. San. Muy bien, muy bien. Sí. Go. Rock. Sit. Hat. Es. ¿Es el último? Ni. San. Sí. Go. Rock. Sit. Hat. Ok, muy bien, descansen. Y pues bueno, en general, la práctica fue un poco un recordatorio de lo que vimos en sesiones pasadas. También creo que, y espero haya quedado como un poco claro, que pues unas piernas fuertes nos van a hacer muy buenos espadachines. Y teniendo eso en cuenta, pues el trabajo de pierna en kendo pues es algo casi del diario. Entonces, en este en particular nos enfocamos en saltos verticales, en desplantes con golpe con la espada, porque pues tener una herramienta, un utensilio en los brazos y coordinarlo con nuestras piernas es muy diferente a solo coordinar las piernas.
Y pues este último, que es como si estuviéramos haciendo esta posición de caballo, que también puede parecer como una sentadilla, y nuestros desplantes laterales para tener no solo fuerza suficiente, nuestro deporte va sobre todo yendo hacia enfrente en línea recta, y para no dejar de lado nuestros movimientos hacia los lados, hacia los costados, pues también vamos a agregar esta parte. Y que así tengamos piernas de Bob Esponja cuando está como fuerte, entonces para que las podamos lucir después. No aquí porque es para niños todo, ¿no? Ok, pues así como empezamos, ¿cómo termina el kendo? Con... ¿Saludo? Saludo. Ok, con saludo, muy bien. Con cortesía. Cortesía. ¿Te acuerdas cómo se llama en japonés? Que viene como de rey, hijo. ¿Rey? Ok, vamos a hacer cortesía y pues vamos a bajar, ¿no? Entonces ahí, vamos a subir nuestra espalda, ahí taito, bajamos pierna izquierda, rodilla al suelo, la derecha, también tocamos el suelo, como si nos fuéramos a sentar en nuestros talones, extendemos nuestras piernas y vamos a poner nuestra mano izquierda a un lado. Y pues bueno, antes de terminar nuestro saludo, nos preguntan qué se requiere para hacer kendo en la UNAM. Creo que lo principal es muchas ganas. Una vez teniendo eso, lo segundo es que el semáforo nos dé chance de entrenar, si es presencialmente. Y si ya tenemos esas dos condiciones, tenemos muchas ganas y tenemos el acceso a los espacios dentro de la UNAM, que posiblemente sea... ya que tengamos semáforo amarillo durante más de 10 días, no me acuerdo cuántos, pero ya esté todo más seguro, posiblemente quizá después nos digan que los que estén vacunados sea algo así, para que fomentemos las vacunas también, y teniendo eso, pues van a la página de la Dirección General del Deporte Universitario, ahí va a haber un apartado donde dice Red Puma, entran, meten sus datos, y pues les va a pedir que entreguen, me parece que una carta responsiva, creo que es un certificado médico, y pues ahí eligen el deporte de su elección que quieran practicar, van, lo entregan, y pues con eso van a tener acceso a las instalaciones deportivas, y una vez ahí, pues en este caso vienen conmigo en el horario indicado, generalmente sería lunes, miércoles o viernes de 11 a 1, de la tarde, así mediodía, o de 7 y media a 9 y media, esos mismos días, lunes, miércoles y viernes, y pues esos días pueden venir, solo necesitarían ropa cómoda, y pues yo les prestaría como en ese momento el material, ven si les gusta, igual dicen, se veía muy padre todo, pero pues ya que me están pegando, pues la verdad no está chido, entonces mejor me voy a mi casita a hacer otra cosa, o lo ven y dicen, no, pues tal vez en televisión se veía igual más impresionante, y ahora que lo veo, pues pues no, como que están feitos, ¿no? Entonces ya pueden elegir no. Y si deciden que ya después de unas prácticas me gusta, pues yo les diría, ah, bueno, esta tienda o esta tienda pues tienen como unos sinais muy buenos, se los recomiendo, y cada quien ya tendría que irse haciendo de su propio material. Y pues eso ya dependerá de cada quien. Y bueno, para no irnos más tarde y que no nos quiten como nuestro momento reflexivo de pensar que cómo nos fue, vamos a hacer Mokso. Vamos a respirar muy profundo, vamos a llenar nuestro estómago de aire y vamos a pensar qué cosas sí nos salieron, qué cosas no nos salieron, cómo poder corregir eso. O también vamos a tratar de regresar pues a este mundo que es en el que vivimos y que la práctica nos arrebató de ahí por un momento. Entonces respiramos muy profundo, llenamos nuestro estómago de aire, lo mantenemos, exhalamos despacio. Una última vez más, respiramos muy profundo, sin que nuestro pecho se infle, que sea nuestro estómago el que se llene de aire. Mantenemos y exhalamos. Y Moksuyame. Y pues vamos a saludar a nuestros compañeros que amablemente nos siguieron en toda esta transmisión. Ahí, Otagaini Rei. Después, a los que nos prestaron este fabuloso espacio a través de pues, la Universidad y el Deporte Universitario. Ahí, Shoveni. Okay. Okay. Y pues, vamos a terminar con nuestro último saludo. Keiko Owarimasu, la práctica terminada.
Ok, pues espero les haya gustado y pues me parece que la siguiente o la siguiente semana volvemos a estar con ustedes y pues ahí nos pueden poner cualquier comentario que tengan si no nos alcanzamos a responder en este momento. Y si no, pues en la siguiente sesión también pueden preguntar y voy a tratar de tener buena memoria para ver qué fue lo que estábamos viendo hoy, ¿vale? Pero no prometo nada porque pues, me pegan mucho en la cabeza y las cosas se olvidan fácilmente. Ok, bueno, hasta pronto.